y la prensa nacional despide al gran poeta José Emilio Pacheco, hoy con poesía Vianney, finalmente un hombre que compartió sus letras, que con el que se formaron muchas generaciones, leyendo pues Las batallas en el desierto, un libro clave en nuestros primeros años de consumo literario, y es de verdad un despliegue muy, muy hermoso el que tenemos particularmente hoy en Excelsior. Dice, ¿qué va a quedar de mí cuando me muera? Podemos ver que se reseña la muerte del poeta en la primera plana, pero después en la portada, ese es el título de Expresiones, nuestro suplemento cultural. Y ahí también en interiores el despliegue de las páginas interiores de Expresiones, los poemas, los versos, la historia de este poeta, ¿qué va a quedar de mí cuando me muera? Sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas en su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? Se rescata en las páginas de Excelsior. Usted puede, por supuesto, consultarlo en excelsior.com.mx, pero si gusta de la lectura, le recomiendo que mejor adquiera su ejemplar hoy y guarde este suplemento de Expresiones de colección dedicado en varias de sus páginas al poeta José Emilio Pacheco. Murió en la raya, dice el encabezado principal de este despliegue, citando a su hija, que habría anunciado de esa manera el deceso del escritor. Y también se habla de todo lo que fueron los reconocimientos de Pacheco en el mundo, escritor total. Así despide Excelsior al poeta. La jornada le da de principal a su deceso. Me voy como llegué, no perdí el tiempo, rescatando uno de los poemas más emblemáticos de Pacheco, el de Instante. Luto en las letras mexicanas, dice, homenaje hoy al escritor en la sede del Colegio Nacional. Recuerda que fue galardonado en 2009 con los premios Reina Sofía y Cervantes y deja al país valioso legado, es el sentir de los intelectuales. Señalan que representaba la conciencia de la palabra, la literatura pierde rama muy poderosa y destacan también su solidaridad con desprotegidos. Y su sencillez, es otra de las cosas, sí, que se destacó muchísimo en la prensa nacional, su sencillez. Así es, la razón, dice, muere el gran poeta discreto, y aquí rescatan Alta traición, otro de los poemas muy significativos. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, diría ese verso, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Así despide la prensa nacional a José Emilio Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.